Bienvenidos todos a Salud Mental, ¿cómo están? Espero que les esté yendo de lo mejor, que estén contentos, porque aquí nosotros con la psicóloga Andy Coutinho ya estamos felices de recibirlos, de hacer un nuevo programa. El tema de hoy va a estar súper interesante y les damos las bienvenidas, la bienvenida es, ¿no? Bienvenidas. Bienvenidas también. Como sea, el hecho que sean bienvenidos todos los que nos van a sintonizar, a los que les va llegando el link, a los que se van a sumar a la transmisión, a todos, pues vayan entrando, nos dicen si se escucha, si quieren mandar saludos, su opinión del tema, porque hoy el tema es muy importante. Vamos a hablar sobre aceptación en redes sociales, buscando la aceptación en redes sociales. Entonces, es bien importante que si usted está cerca de un adolescente, que si usted mismo ya detectó que por ahí hay problemitas con las redes sociales, pues que nos pongamos, dijeran por ahí, nuestras barbas a remojar. Voy a contar mi caso. Muy bien. Y también hoy se va a estrenar una fase en nuestro programa en la que vamos a incluir a los niños. Okay, no, vale. Si usted tiene un peque por ahí, este tema que vamos a hablar ahorita con la psicóloga va a ser aterrizado para niños. Entonces, es bien importante que si usted tiene un niño cerca, manténgase pendiente aquí en el programa, porque también de ahora en adelante los temas de salud mental se van a adaptar a todos los peques. Psicóloga Andy, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Y ¿sabes qué? No te quiero decir nada, porque te tengo una sorpresa. A ver. Voy a salir aquí de cuadro. A ver. ¿Qué será la sorpresa que nos trae la psicóloga Andy Coutinho? De Buena Vista te manda Carla de Barquito de Papel. ¡Órale! Este detalle. ¡Genial! Fíjense, se está viendo, ¿verdad? Es de Barquito de Papel. Muchas gracias a Carla de Barquito de Papel. Está genial, está increíble. O sea, eres tú. Completamente eres tú. Sí, soy yo. Le atinó en todo. Nada más que hoy no traje lentes. Exactamente. Muchas gracias, Carla. Saquito negro, la camisa blanca, los lentecitos, la cabeza yucateco, todo. Muy bien. Sí, muchas gracias. Me encantó. Gracias, Carla. Me dijo, tengo unos detallitos para ustedes, muchísimas gracias por el espacio que habíamos dado de mostrarlos, el material que hace. Está increíble. Y me dice, ¿esto también lo hace? O sea, sí, ella lo hace, es para que vean que ella también hace de todo. A mí me sorprendió cuando llegó a mi casa y yo, a ver, qué bonito. Oye, qué creatividad tan sorprendente. Es un lapicero todos. Y... muchas gracias, de verdad está increíble, me encantó. Ahora sí nos sorprendiste. Ahora te sorprendió. Muchas gracias por la sorpresa a ti y a Carla. De nada, de nada. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, hoy vamos a hablar buscando la aceptación en redes sociales. Mucha gente tiene expectativas sobre el tema porque algunos le han atinado. A mí se van a hablar sobre adicción a redes sociales. Van a hablar de que ¿por qué aceptación? ¿No? ¿Por qué el título de buscar aceptación en redes sociales? Y es que la aceptación ya existía, ya se hacía búsqueda de la aceptación antes de redes sociales, me preguntaban alguien, por supuesto, ¿no? Exactamente. De hecho, tan se buscaba que el ser humano se ha integrado en grupos para ser aceptado, ¿no? Exacto. Creo que desde que estamos desde chiquitos, cuando nos mandan al kinder o la guardería, primaria, secundaria, inconscientemente estábamos buscando la aceptación, ese grupito de los populares, el grupito de los nerds, ahorita estás recordando ese grupito, el grupito de los deportistas, estás haciendo de todo para que te acepten. ¿En dónde encajo, no? Ajá, ¿de dónde voy? Y hay que ver los lados, ¿no? Sí. O sea, ¿quiero encajar porque me gusta o quiero encajar porque quiero pertenecer, quiero que me reconozcan, quiero que digan, aquí estoy? Sí. Porque son dos lados muy totalmente diferentes. Distintos. Y cuando ocurre lo segundo, muchas veces ocurre también frustración, ¿no? Exacto. De que la persona es, ay, es que quiero pertenecer a este grupo y de plano no tengo cabida. Por ejemplo, cuando un chico, entrando en esta cuestión de las clases sociales que clasifican, ajá, de dinero, no dinero y demás,
cuando un chico de un estatus, le llamemos mediano, quiere pertenecer al jet set, a la élite, ¿no? Y entonces sí tiene los recursos, pero no los mismos que otras personas, y le frustra que tal vez él trae, voy a decir marcas de carro, un Chevy, y su compañero trae un BMW, ¿no? Entonces por ahí es de, ay, mi carrito no entra, ¿no? No pertenece, no es aceptada. No pertenece. Te estoy escuchando y se me vienen como películas. Sí, a de ver. De Chicas Pesadas. Sí. La serie Élite. Sí. De esto estás perteneciendo. Entonces, desde ahí, o sea, la aceptación está en todos lados que estamos buscando, y desde pequeños, o sea, desde cuando estamos empezando a jugar con que, ah, quiero jugar con tal persona. De hecho, se le llama también en una fase el desarrollo del sentido de pertenencia, ¿no? Que mucha gente lo llega a confundir. Ahora, en redes sociales esto se ha modificado. ¿Cómo? La gente publica algo, lo hablábamos antes de entrar al aire, publica algo y enseguida, si no llueven los likes, o si subes una foto tuya, ¿no? Y pasan 10, 15 minutos y no tiene ni un me encanta, y no tiene ni un like, ni siquiera un me divierte ya de nada, perdón. Nada. Y ahorita vamos a ver de las reacciones, ¿no? Pero la gente dice, no, la quito. O sea, no, ¿qué pasó aquí, no? Y más cuando la persona está acostumbrada o acostumbrado, sí, a tener como afluencia en redes sociales. Exactamente, y creo que eso es lo que hemos notado, uh-huh, con nuestro trabajo con los pacientes, más en adolescentes, esta parte de Facebook, Instagram, ahorita la nueva moda de TikTok, si ven que no hay reacciones, si ven que no pasa nada, el aumento de followers, seguidores, no, sí, sé cómo se maneja en TikTok, empiezan a hacer de todo. ¿A qué estás dispuesto a hacer para que seas visto, no? Exacto. Y hacen conductas de que lo hago porque ya es una necesidad de pertenencia, de aceptación, y hacen de todo. O sea, hasta me sorprenden las historias de qué es lo que logran hacer. Y, o sea, no tenemos que irnos tan lejos. O sea, si nosotros entramos a las redes sociales, vemos de todo. Vemos de todo en cuestión de videos, de fotos, y hasta nosotros mismos quedamos así de, ¿qué onda? O sea, ¿por qué hay? ¿Por qué sube y gente eso? Que su personalidad aparenta una cuestión físicamente, ¿no? Sí. Cuando convives en la realidad con él, a lo que es en redes. Muchas veces hay chicos más extrovertidos en redes sociales que ni parecen, ¿no? Muy callados, ¿no? Muy persuasivos en la vida real. Muy introvertidos. Y en Facebook son unos influencers, ¿no? Son otra cosa. Súper extrovertidos, bromistas y demás. Ahora, esta pregunta de hasta dónde llegas o llegamos por encajar, por ser aceptados, porque se ha puesto de moda las bromas pesadas. Sí. Se han puesto de moda el vestirse de payaso y salir a asustar. Se ha puesto de moda la violencia. Se ha puesto de moda el agredir. Y lo tengo que decir sexualmente, porque hay videos en los que van corriendo y tocan los genitales de una mujer, de un hombre. Eso es agresión. Pero ¿hasta dónde estamos llegando? Incluso en la cuestión del amarillismo, ¿no? Porque en redes sociales a la gente pareciera que ya se le hizo costumbre compartir homicidios, feminicidios, matanzas, idolatrar narcotraficantes, delincuentes y demás, porque es como una manera de ser aceptado en un grupo. Ahora, si dividimos las personalidades, ¿no? Hay gente que adquiere un papel y bien aguerrido, sí, se lo toma en serio, ¿no? Vamos hablando, yo voy a dar un ejemplo y das tú. Okay. El buchón, ¿no? El buchón, ¿no? Sí. Digo, allá por donde, de donde vives casi no hay, ¿no? Aquí. El buchón o la buchona, que como se... Y estoy utilizando los títulos que se usan en redes, sí, ¿no? Cierto. El chavo que adquiere la personalidad de la cultura del norte, ¿no? Las camisitas, la gorra, el acento, ¿no? Los comportamientos, y que comienza a publicar cosas
de como si él fuera un narco, ¿no? O sea, como si él fuera un sujeto que está buscando todo el mundo y se toma las fotos con su gorra ahí, semi bajada. Se lo cree, ¿eh? O sea, hay como una adquisición de la personalidad. Y como esos, un ejemplo más que se te viene a la mente cuando estoy narrando, No, pues ahorita lo que está muy de moda y que lo he visto demasiado y está muy mal manejada la información, la vida fitness. Y ahorita todo el mundo está con que vida fit, comida light. Sí. Y se lo toman, o sea, ya ni lo disfrutan. No disfrutan hacer ejercicio, ya no disfrutan ni la comida. ¿Bárbara de Regil, acaso? Pues, bueno, ella como que es su vida, ¿no? Sí, pero hay como... lo toman, o sea, empiezan a copiar mucho a ella. Desde su alimentación, los ejercicios, el outfit, hasta la forma de ver la vida. Muy positivos. Sí. Optimismo, lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? El exceso de optimismo... que es más esconder las emociones, ¿no? Todo el tiempo soy feliz, todo el tiempo no importa lo que pase, vamos hacia adelante. Tú sonríe, ¿no? No te preocupes. El sol siempre va a estar para ti. Y creo que con eso podríamos hablar de que te venden una vida que es más una utopía que en la realidad. Sí, y muchos chicos aspiran a eso. Si hablamos del terreno de los adolescentes, es donde golpea más. ¿Por qué? O sea, yo siento que cada que hablamos de adolescentes, me imagino un adolescente viendo, bueno, ¿y ahora por qué van a hablar de nosotros, no? Bueno, porque es la edad de la construcción, sí, de la identidad, exacto, ¿no? Y es donde estás como, tú lo decías en el programa, es como a modo de esponja, estás captando todo lo que hay a tu alrededor. Y por supuesto, si te está educando un influencer o un youtuber, por supuesto que los comportamientos al rato, ¿no? Es que fíjate que desde niños ya empezamos a tener... agarrando nuestra personalidad. Sí. Y ya estamos como que formados. Pero cuando vamos entrando a la etapa, que la pubertad, digamos, donde ya empiezas a ver otros círculos sociales, donde tu mente ya está como que, a ver, no nada más hay estas cosas de mi casa o lo que me han enseñado, sino que también mis amigos tienen otras ideas, otras culturas, la televisión, todo en cuestión de los medios de comunicación. Y es como, a ver, me gusta lo que soy, esta es la personalidad que quiero tener. Sí. Y luego va esa parte de mis amigos no les gusta tal cosa, o mis amigos me piden, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces este cambio? O se dan cuenta que lo que les enseñaron en casa era como muy anticuado, uh-huh, a lo que exige el medio. Puedo manejar eso. Y luego las redes sociales. Ahorita me acuerdo perfectamente de que hay influencers, de que... les dan ropa, los viajes, que los restaurantes, teléfonos de alta gama, ajá, y las mejores fotos y los amigos. Entonces es como que los adolescentes es que yo también quiero esa vida y quiero que me acepten de esa forma también. Entonces yo digo, bueno, si de niños ya tenemos una personalidad formada, ¿qué sucede cuando vamos creciendo y vamos viendo esos círculos sociales de que ya no me agrada mi personalidad? O lo quiero cambiar para que me acepte, porque ya van influyendo tanto lo social, nuestros amigos, y ahorita que está muy de moda las redes sociales. Es que también ahí entraría el término de la aceptación, pero también dirigido a lo que nos venden como éxito. Sí. ¿No? Porque sí, te venden un modelo de éxito. O sea, el influencer, el youtuber, el te vende una idea de éxito, ¿no? La forma de vestir, el cuerpo, y ahorita vamos a entrar en términos de imagen, ¿no? Que pasa lo que es cuestiones de trastornos alimenticios. El cuerpo, la imagen, el maquillaje, la marca de tenis, la marca de ropa, la marca de teléfono. O sea, es como... ¡Ey! Este es el éxito, ¿no? Digo, nosotros crecimos viendo, por lo mismo que todavía no, ya había tecnología, pero no había tanto acceso. Nosotros nos quedamos en medio, ¿no? Como ¿Quiénes eran los influencers de nuestro tiempo? Adal Ramones, ¿no? Marco Antonio Regil, Belinda. ¿No? Creo que empezamos creciendo con Chabelo, Tatiana. Pero a lo que voy es como... había una
como una búsqueda menos directa, no tan gráfica de las cosas. Los programas, por ejemplo, eran apegados a niños, ¿no? O sea, sí. pongan a verlos, no escuchabas que una grosería, que un comentario morboso, o al menos no de forma tan explícita, ¿no? Había como esta censura. Ahora un chico entra a redes sociales y sí. Acceso ilimitado. Entonces, al venderte la cuestión del éxito, de así vas a ser exitoso, pues todos queremos serlo. Los ¿no? famosos cursos, ¿no? Ser emprendedor. Ser emprendedor. Sí, eso está demasiado. Cursos gratis o llegan a pagarlo. Uh-huh. Ser emprendedor, ser un buen influencer, gana más seguidores o followers. Entonces, ¿hasta qué grado se va llegando a ese punto de quiero más, quiero si más, escribes, quiero más? Si escribes, de hecho, en YouTube, es cómo tener más visualizaciones o seguidores, sí. Te aparece contenido ilimitado, donde te dicen los hashtags, donde te dicen qué color, los horarios y demás. Entonces, al rato, si notamos el discurso de esto, pues es como ir condicionando tu vida de la red hacia ti, ¿no? Y mucha gente, y súmale el ocio, súmale que ahorita en pleno confinamiento, pues nadie sale de su casa. Por supuesto que esto es un negociazo para las plataformas y demás, porque se triplicó el consumo. Aumentó. De series. Pero fíjate que también estuve ahí investigando. Uh-huh. Sí hubo aumento porque se pusieron creativos, ¿no? De que, ay, mi dinero se me va. Sí. Pero también vi esa parte de que es que no tengo material. No, vi de unas bloggers, muy guapas, por cierto, que decían, ya no tengo fotos. Ya no tengo fotos para que para subirles. Ya no tengo fotos para que vean mis outfits. Ya no tengo nada que mostrarles. Así que, ¿voy a repetir fotos o voy a ver fotos desde antes? Entonces, este grado, ¿no? De que necesito captación de las personas, los likes, de sí. Que se desesperaron. En este confinamiento sí se desesperaron algunos. Totalmente. Es que ese es como la satisfacción emocional. O sea, cualquiera podrá decir, a mí, ¿qué significa? Yo comparto, ¿no? Porque hay un extremo. O sea, en redes sociales, en la cuestión de Facebook, hay un extremo y se manifiestan las personalidades. ¿A qué me refiero? El extremo primero sería aquel que le superinteresa los likes, las reacciones, ta, 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 ta. Y aquel que no le interesa, ¿no? Que comparte lo que se encuentra. Ah, se extravió un perrito, va, lo comparto. Sí, tal cosa, ¿no? Y que tienen su muro actualizado cada 5 minutos, ¿no? Y que comparten y que no están como en este sentido tan, pues tan comprado de quiero reacciones. Pero en el primer caso que mencioné, creo que ahí pasa todo lo contrario. Y han habido casos, y totalmente de pacientes también, que llegan porque dicen, bueno, es que yo no le importa a nadie. Yo no le importa a nadie porque pues nadie reacciona. Los de mi salón utilizaron mi foto y la hicieron meme. Ay, sí, fíjate que ese tema toca mucho, pero así demasiado. Es un caso que he visto demasiado con los niños, ya no adolescentes. Sí. Ahorita me acordé de un niño de 8 o 9 años que le tomaron foto y le hicieron meme. Ok. Entonces, hasta esa parte, hasta dónde llega, ¿no? Por eso es bien importante que los niños y los adolescentes también se enteren de esto. Entonces, a todos los que nos están viendo, viene la fase de los niños. Lo vamos a presentar. Y quiero que estés pendiente porque la maestra que hizo este material es una maestra de preescolar excelentísima. Me encanta su trabajo, es una gran amiga. Y este tema lo adaptó a los niños. Yo creo que es importante que niños y adolescentes escuchen, a pesar de que se supone que hay una edad restringida para Facebook y redes sociales, sí. ¿No? Pero como no podemos evitar eso, es preferible que los chicos escuchen el siguiente consejo. Vamos a ver el video. Hola, te saluda la maestra Evelyn. Bienvenidos a este espacio que ha sido pensado y diseñado para platicar contigo si eres un niño o eres un adolescente.
Durante el programa del día de hoy, los psicólogos han hablado acerca de las redes sociales. Y sabemos que muchos de ustedes muy seguramente tienen una cuenta de Instagram, tienen una cuenta en Facebook o tienen una cuenta en Twitter. Por eso queremos platicar con ustedes y decirles que estas redes, aunque son muy atractivas, pueden ser peligrosas si no se utilizan adecuadamente. Hay personas que utilizan estas redes para hacer daño. Por lo tanto, queremos darte algunos consejos para el uso correcto de ellas. Muchas veces nuestros padres quisieran cuidarnos, protegernos y evitar que estuviéramos navegando en el internet, pero a veces eso suele ser imposible. Por lo tanto, queremos darte estos consejos por si tú eres un niño o un adolescente que utiliza redes sociales. Acompáñame a ver estos consejos. El consejo número uno es que en tu perfil no pongas tus datos personales. ¿Y a qué nos referimos con datos personales? Tu nombre completo, tu dirección, el lugar donde vives o la escuela en donde estudias. El consejo número dos es que tú nunca aceptes solicitudes de amistad de desconocidos, porque finalmente no sabes quién puede estar verdaderamente detrás de una foto. La sugerencia es que si vas a tener una red social, únicamente agregues a los que son tus amigos de la escuela o a tus familiares, pero nunca de los nunca aceptes solicitudes de amistad de personas que no conoces. Verdaderamente no sabes su identidad ni sus intenciones. El consejo número 3 es que evites compartir tu ubicación actual. Muchas veces salimos de vacaciones, salimos a las plazas, al cine, a jugar boliches con nuestros amigos y queremos compartir la emoción de ese momento. Pero en ocasiones, al compartir la ubicación del lugar donde estamos, y más si estamos solos o con personas menores, es... ¿Cómo ves? Dirigido a los niños... Porque es importante que niños, adolescentes, escuchen, sepan a lo que nos enfrentamos, sepan los riesgos que hay. Y tú estabas retomando un tema, ¿no? De la cuestión cuando te decía del meme. ¿Qué tanto afecta que ataquemos a alguien en redes sociales? O sea, porque aparentemente puede ser una broma y puede ser algo para alegrarse, pero le puedes destruir la vida a alguien, ¿no? Porque hay chicas... que las han difamado en las escuelas, sí. Que, o sea, le tienen la confianza a alguien de mandarle una foto, y esta la riega por toda la escuela. Al rato tenemos una chica con problemas de imagen, y yo creo que el siguiente programa podríamos hablar de la cuestión de los trastornos alimenticios, fíjate. Sí. Porque es bien importante dedicarle un programa exactamente a eso, pero si vienen estas problemáticas, ¿no? Problemas de imagen, autoestima... Y al rato también tenemos, porque es un índice que no podemos dejar de lado, en la cuestión del suicidio, ¿no? Sí, el suicidio, depresión y ansiedad. Creo que esos temas o esos suicidio, depresión, ansiedad, se veían adultos. Y ahorita sí. Yo me... Hasta me... la clasificación del DSM, ¿no? Sí. De tal edad a tal edad. Nos íbamos en la clasificación de niños y no aparecía, o sea, ansiedad sí aparecía, ¿no? Pero depresión no llegaba. Y ahorita sí. Ya hay niños con depresión, hay niños con casos severos de ansiedad y todo por las redes sociales. Yo soy de la idea de que cada aplicación tiene una edad. Claro. Y como lo hemos mencionado, ¿no? Creo que Facebook no sé a qué edad te permite, uh-huh. Instagram también, TikTok también. Yo soy de la idea de papás, si ustedes quieren que sus hijos tengan redes sociales, es la responsabilidad de ustedes, de que van a estar checando dónde se meten. Pero esta supervisión no la hacen, lamentablemente, no la hacen. Perdónenme los papás que nos están viendo, tal vez no todos, pero si hay una incidencia muy grave en que no hay una supervisión, o sea, el papá a veces por la limitación del conocimiento de la tecnología, como decimos burdamente, el hijo le da la vuelta, ¿no?
a ver, ¿qué estás viendo? Y el hijo rápido cambia la ventana. Ahí está, sí, mira. Sí, es que son muy inteligentes. ¿No? Y el papá, pues es que mire que cada que lo reviso no encuentro ninguna dificultad o que esté viendo algo raro, pero el chico está... Es que ¿sabes qué pasa? O sea, no podemos ni prohibirlo. ¿Por qué? Porque lo tienen en otros lados. Así es. Yo he visto niños en la primaria con celular, que a mí hasta me sorprende. Dije, yo tuve hasta los 13 años. y yo me sorprende de que en la primaria ya están con el celular, tienen las cuentas de estas redes sociales. Nosotros no podemos como que obligarnos de que van a hacer esto y esto y esto. Es como que, ok, yo te estoy dando estas opciones, tú decides si lo tomas o no. Pero si sus hijos tienen redes sociales y quieren que esté manejando esas cuentas, vale, háganlo, pero chéquenlo. Tienen que checar desde qué están observando, quién escribe, porque luego hay mensajes de personas que no lo son. Vi un caso de una niña que era súper fan, estuvo muy sonada en Facebook, era fan de un personaje de Disney, Soy Luna, no sé qué personaje. Ajá. Y el chiste es que era una página club de fans. Y le estaban diciendo a la niña, ¿quieres ir a un concierto o quieres conocer a la actriz? Sí. Y empezó a tener la conversación. ¿Y qué es lo que le dijo? Ok, si quieres ir al concierto, tienes que hacer esto, esto y esto. Y era mandar fotos de tal tipo o tal descripción. Uh-huh. Luego, ok, pásate la prueba. Ahora son fotos en ropa interior. Y la niña, por querer tener estos boletos por conocer, obviamente pues lo estaba haciendo. Claro. Y ahí fue como que bueno. Sin saber que estaba cayendo en una super trampa. Y es que ahí es donde entraría que el papá, por la experiencia, por la edad, podría tener un criterio más amplio y de mayor experiencia y conciencia para que al hijo no lo engañe cualquiera, ¿no? Este tema está increíble, pero tenemos que leer comentarios y que la gente nos envíe sus dudas. Se las vamos a ir respondiendo, si las dejan en la página de Ultimátum o en el Facebook de la psicóloga Andy Coutinho. Dice por acá Claudia Cerda, saludos, buenas tardes, dice. Buenas tardes. Nos está viendo Mercedes Maruri, Socorro Morales, nos está viendo Eric Ariosto, el psicólogo, muchas gracias, amigo. Paola Luna dice saludos. Kelly Franco, saludos a ambos, dice, saludos, Kelly. Nos está viendo también Isis Trujillo, un abrazo, Isis. Tony Vázquez, muchísimas gracias, Lick, siempre pendientes, muchísimas gracias. Carlita María Moreno, saludos y bendiciones, dice por acá. Es la de Marquito de Papel. ¿Eh? Es la de Marquito de Papel. Carlita, muchas gracias. Amé esto, está genial. Carlita María Moreno, muchas gracias. Nos está viendo también la maestra Evelyn Molina, sí, pues pasó su sección, como no nos va a estar viendo. Tenía que estar pendiente. Nos está viendo también una de nuestras directoras, Nilce Domínguez, un saludo, Lick, muchísimas gracias por todo. Dianita Villegas dice saludos. Nos está viendo mi papá, Gregorio Camacho, Tony Vázquez. Si tienes por ahí algún saludo. No me salen. No, ¿cómo es posible? Mira, o sea, me salen nada más lo que ya leíste y hasta ahí me quedé. Hacia abajo. Dice no. Tony, dice Adán Vázquez. Buenas tardes, cada vez mucho mejor los programas como las telenovelas, no te lo puedes perder. Saludos, Lick, Gregorio Camacho. Muchas gracias, Adán, amigo. Gracias. Está viendo Fanny Aguilar, dice, buenas tardes, extraordinario el tema del programa el día de hoy, saludos. Muchas gracias, Fanny. Dice Eric Ventura, ¿puede ocultarse una nomofobia con esa necesidad de likes? Saludos, mi buen amigo del lujo, tu programa. Totalmente, amigo, y creo que te vamos a invitar para que terminemos de aterrizar este tema. Karina Trejo dice, saludos. Alejandra Morales dice, bien, primo, saludos. Ajá. Muchísimas gracias, prima, te mando un abrazo hasta el otro lado de la República. De hecho, no es el otro lado, es en otro país, está en Florida. Te mando un abrazote, muchas gracias por todo el apoyo, prima. Y pues ya nos vamos. La psicóloga Andy nunca pudo ver sus comentarios, pero no le salió. Lo único que leíste, la vez pasada también me salió lo mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, la próxima vez no los, me vas leer, los vas a leer. Me tú. Tienen bloqueada. Bueno, pues esto fue Buscando Aceptación en redes sociales. Compartan el programa, mándenselo a alguien, sí. Véanlo al ratito, es bien importante, es que hablen con sus hijos. Tienen que estar checando esa parte de que a ver qué sucede con mis hijos,
qué sucede conmigo. No nada más este tema es para adolescentes, también para nosotros. Totalmente. De que estamos ahí con que algo nos sucede con las redes sociales. Y la próxima semana abordamos trastornos alimenticios. Sí, tenemos muchos casos acerca de eso. Perfecto. Pues estuvo con nosotros una vez más, con muchísimo gusto siempre, la psicóloga Andy Coutinho, ya parte de esta familia Ultimátum, y el psicólogo Gregorio Camacho. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Bye.